Noticias de Sevilla. Se han celebrado elecciones generales y el pueblo de Sevilla ha obtenido unos resultados similares a los que ha habido en el resto de España. Una gran mayoría del Partido Popular. Ha habido una participación del 73%. Han ido a votar 3.659 personas. Se han abstenido 1.340. Ha habido 69 votos nulos y 32 abstenciones. El Partido Popular ha sacado 1.683 votos. El Partido Socialista ha sacado 1.026. Izquierda Unida 404. Y UPyD 295. En el Senado, nuestra representante de Sevilla no ha podido salir. Por muy poco. Ha tenido 670.000 votos. Si hubiera sacado 23.000 votos más, hubiera quitado el puesto al que ahora es senador por el Partido Socialista. Estoy seguro que podrá tener más oportunidades. Y si en todos los sitios se hubieran hecho como en Cercedilla, ella sí que sería senadora. Porque aquí en nuestro pueblo ha sido de los representantes del PSOE la más votada. Yo he aprovechado este día para irme a las mesas electorales para ver cómo vota Cercedilla. He tenido tiempo de hacer unas cuantas entrevistas. Estoy seguro que algunas os van a gustar y otras os van a divertir. Vamos a verlas. Me encuentro con Isabel Pérez Montalvo, a la que quiero felicitar públicamente porque por primera vez en Cercedilla existe la posibilidad de que uno de nuestros vecinos pudiera ser senadora. Isabel, aparte de felicitarte, me gustaría que me dijeras, pues bueno, cómo ha surgido esto, te lo propusieron y bueno, y me imagino que estás muy contenta y muy emocionada. Hombre, es un gran honor representar primero al partido que me ha propuesto, pero sobre todo poder llevar el nombre de Cercedilla por toda la Comunidad de Madrid como he estado estos últimos 15 días. Muy bien, ¿cuándo crees que vas a saber, vas a tener la certeza de, o no certeza de, bueno, de si la gente te ha apoyado? ¿Sobre qué hora? Está complicado porque primero se hace el escrutinio del Congreso de los Diputados y en segundo lugar el de los senadores. No creo que antes de las 12 de la noche podamos saberlo, por lo cual en este caso va a ser un poquito más largo de lo habitual. Muy bien, pues yo deseo en primer lugar que el pueblo de Sevilla te apoye y en segundo lugar creo que debe ser de las pocas mujeres que han tenido la oportunidad de ser senadora, por lo menos en la zona de la sierra. No solamente la mujer, que ya es una cuestión que todavía tenemos que resaltar, sino sería, en el caso de llegar a coger el escaño de Senado, sería la primera persona habitante no solo de Cercedilla, sino toda la Sierra de Guadarrama que tiene un escaño de Senado, con lo cual es un orgullo no solamente por nuestro pueblo, sino por toda la comarca, porque bueno, llegar al Senado pues, tiene una importancia política y personal importante. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Entonces, ¿tú te llamas? Tamara. Tamara. ¿Y tú? María. Estoy aquí con las más chicas más guapas del pueblo. Estoy aquí con María y le voy a hacer una pregunta. Mira, una cosa. ¿Tú hoy has venido a pelear? ¿O estás indignada? ¿O estás ya harta de estos 4 años que nos han hecho pasar a payasos? Hombre, yo lo que quiero es que se acabe la crisis,
y que España vuelva a ser lo que fue. Tamara, estoy encantado de haber podido estar contigo en esta entrevista tan importante. Estoy aquí con Mari Carmen. Estoy aquí con Luisa. Ahora que voy a preguntar, Luisa, ¿realmente tú crees que nos merecíamos esto o ha sido por casualidad? Vamos, ¿qué te parece? Lo de que quieras. Pues hablamos de las mozas o hablamos de... lo que quieras. También de las elecciones no me importa. No, pues yo eso, lo de Tamara, que a ver si ya se pasa esta crisis y esas cosas. Muy bien, y para que se pase la crisis, ¿tenemos que arreglar un poco el hombro o así estamos bien? Hombre, ¿tú cómo, arreglar un poco el hombro? ¿Cómo arreglarías un poco el... vamos, digo yo, ¿cómo lo podríamos hacer? Aunque lo creáis, aquí estamos el plató lleno y hay algunas personas que están deseando intervenir, pero que nos han dicho que para la última tenía que ser ella. Estoy aquí con Rosa. Yo me pongo. Rosa, ya sé que tienes de incógnito y que me han dicho que tú cuatro palabritas, pero que nada más. Rosa, ¿tú crees que... dime lo que quieras. ¿Y qué te digo? Bueno, una cosa. Hoy es un día de alegría porque hemos votado, nos hemos ya quitado la cosa que teníamos encima y vamos a ganar todos, o alguno. Alguno. Vale. Todos. Sabéis que tenemos, y además yo la he solicitado, la posibilidad de que Cecilia tenga por primera vez una senadora. Se llama Isabel Pérez Montalvo. Ah, sí. Y es muy posible que la tengamos como senadora. Mandaba un beso o cualquier cosa, por ejemplo. Un beso, Isabel. Estamos contigo. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Vale. Adiós. Estoy aquí con Blas. Y vamos, le voy a hacer una pregunta. Blas, ¿tú estás peleando, o estás indignado, o estás harto de estos años que hemos tenido, que nos han dejado como unos zorros? ¿Y yo qué quieres que te diga? Nos han dejado como unos zorros y vendrán otros zorros más grandes. Una cosa, es que tú, que ya tienes muchos años, los zorros no eran de los que estaban en el campo. Los zorros eran una cosa que tenía unos hilos, unas telas, que servían para quitar el polvo. Y entonces están como unos zorros. Es que eso, como estaba siempre golpeando, estaban deshilachados. Sí. A eso me refiero yo. O sea, los zorros. Tú estás hablando de los zorros de otros zorros. Bueno, entonces, ¿indignado también o no? Indignado. Hombre, indignado no, porque nos están pagando. Sí. Y para qué vamos a decir que estamos indignados. O sea, no nos vaya faltando. ¿Y la pelea, cómo lleva la pelea? Pues vamos. ¿Has oído la palabra esa de pelea o no la has oído en estos días? ¿No has oído lo de pelea? Yo he salido un poco por ahí, salgo un poco. Y no, en la tele no, tampoco. No me preocupo. En la tele tampoco. Aunque la pelea la ha mantenido el señor Rajoy y el señor que volcaba. Bueno, muchas gracias. Luego. Luego ya lo veremos por. Luego te ves en la tele. En el vídeo. ¿Cómo te llamas? Álvaro. David, un poquito más cerca. ¿Lo veis ahí ya? Sí. Bueno, estoy aquí con dos personas que han venido a votar, que son vecinos de Cecedilla, y quería hacerles unas preguntas. Una cosa, quería saber si habéis venido a pelear, si estáis indignados, o si viendo cómo nos han dejado el país, está con unos zorros, está ahí muy, muy asustados. Bueno, la verdad que la cosa... Habla tito para que no digas, aquí. La verdad que la cosa está bastante, bastante mal, pero bueno, hemos venido más que nada a ver si luchamos por solucionar el tema este, que nos tiene aquí a todos tan comida en la cabeza. Muy bien, desde luego, así me gusta que la gente participe, no solo viniendo a las elecciones, sino que después sea capaz
de ponerse delante de una cámara y decir lo que le parezca bien. ¿Y tú cómo lo ves? Hombre, está complicado el país y es para votar para tener un futuro. Dicen que los jóvenes hay un cerca del 40% o algo así de gente que no tiene trabajo. ¿Es vuestro caso o habéis podido conseguir trabajo? Sí, tengo mi caso ahora mismo, estoy desempleado. Ajá. ¿Tu caso has intentado trabajar o no? Bueno, se va haciendo lo que se puede, pero malamente. El tema trae de cabeza, la verdad. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y gobierne quien gobierne sea capaz de sacarnos hacia adelante. Muchas gracias por participar. Muy bien. Hasta luego. Vale, hasta luego. ¿Cómo te llamas? Luna. Luna, muy bien. Yul, no, Sul no. ¿Sul qué? Yul. Ah, Yul. Estoy aquí con una Yul que me ha ido a votar y quería hacerles una pregunta. Una cosa, vosotros habéis venido por la pelea, estáis un poquito indignados, o veis que esto nos lo han dejado como unos zorros y que estáis muy asustados. Yo he venido a votar porque sabía que iba a haber mucha abstención y, y he dicho, pues para igualarlo un poco, ¿no? Exacto, yo también. Muy bien. Por, o sea, por no lo votar, o votar en blanco o votar, pero que había que votar. Desde luego ha sido estupendo que den esta oportunidad. Parece ser que entre la juventud pues hay bastante gente que no tiene en cuenta el trabajo. ¿Vosotros estáis estudiando o trabajáis? Yo estudio. ¿Estudias? Estudio y trabajo. Pues, estudias y trabajas. Pues tú tienes doble suerte. Sí. Ojalá el resto de los españoles también la tuvieran. Muchas gracias por participar. Gracias a ti. Si no os gusta, pues no, o sea, quiero decir que no, que lo borramos y ya está. Aquí solamente las personas que quieren. Muy bien. Ya nos estamos viendo ahí, ¿vale? Sí. Un poquito más para acá, ¿te ves ya? Estoy con las personas más simpáticas que he encontrado en esta para votar. Me han tenido que convencer ellas para hacerles la entrevista. Y entonces quería hacerles una pregunta. Vosotros habéis venido a votar porque estáis peleando o quizás que estéis un poquito indignados o indignadas, o habéis visto que nos han dejado el país como unos zorros y que esto hay que mejorarlo de alguna manera. Y estáis muy asustados. Por favor, mirad. Me va a contestar la presidenta. ¿La presidenta? ¿La presidenta de dónde? Bueno, todavía no hemos quedado de qué, pero... ¿Pero el futuro? Pues a mí que me pongan con cartera. Sé que soy presidenta. Julia. Elena. Ah, estoy aquí con Luisa. Ah, vale. Es igual. Ay, me está dando el calor. Sí, por ejemplo, como si me quieres llamar. Bueno, la verdad es que, bueno, estamos en un momento muy indeciso. Y me gustaría preguntarte, ¿has venido a votar con fe y con sabiendo que ibas a...? No, con cero. No, con cero. Con cero. Con cero. No ha venido con fe. No. Y ha venido un poquito indignada y cabreada. Pues la llevo con Silvia. Ya han venido a pelear. Aquí, indignada y cabreada. A pelear. Cabreada y peleona, no. No, hemos venido a votar a pelear. No, pelear no. No, yo les decía por lo del eslogan. A pelear después. Yo decía lo del eslogan, no por... ¿Sabes lo que te digo? ¿De qué eslogan? Eslogan, es que... ¿El revelate? No, pero no era revelate, era la pelea, ¿no es? Pelea, porque digo yo que era... ¿Pelea por qué? Por lo que quiero, no, yo prefiero el revelate. Sí. Me mola. Estamos con revelate, con doble revelate y con tres revelate... No, doble. Está al lado. Muy bien. ¿Estáis un poquito indignadas también o indignadas no? Depende, esto va por momentos. Claro. Algo de indignación. Claro. Mucha, hay momentos de mucha, luego dice, bueno, habrá que votar. Pero si habéis venido a votar, no estáis dentro del grupo que se supone que son los indignados. No. O un poco. Pues claro, pues se puede poco. Estar un poco, no puede pero estar. Utilizar los métodos claro. Que hay. No se puede estar contento. Muy bien. Porque... Yo, preguntaros una cosa. Parece ser que la mujer, pues, está un poquito con menos trabajo que el hombre. Me gustaría saber si vosotros... eso de estudiar o trabajar, ¿cómo fue? ¿Cómo estaba esta lengua? Hola, ¿qué tal? Sí, perdona, pasa. Bien, ¿cuál es vuestra situación? ¿Trabajáis? ¿Estudiáis? ¿Sois amas de casa?
desempleada. Labores desempleada. Sí. Yo trabajo. ¿Trabajas? Desempleada. Desempleada. Pues es que... Hay que indignarse. Un 70% que no... Pero la pregunta es... La pregunta ¿trabajo es... para los hombres? Bien. Porque claro, has dicho que la mujer todavía tiene no, menos que, trabajo que el hombre, claro. ¿Hay trabajo para alguien? Pues yo pienso que tampoco. Bueno, hay trabajo. Digno. Y yo pienso que tampoco. Digno, que es muy importante. No es que haya trabajo, es que haya trabajo. Bueno, digno. Entonces, ¿cómo ve vosotros la situación? La solución. ¿Cómo podríamos empezar a cambiar esto? ¿A base de qué? A base de... Sí, quiero decir que cosas tendrían que cambiar en España para que pudiéramos empezar a salir un poquito hacia adelante. No sé, primero hay que modificar el trabajo y la trabajadora, que es por lo que los empresarios se hacen ricos. Gracias a sus trabajadores, a los que trabajan por él, y al contrario, no se intentan machacar. ¿Es un punto de vista? Sí, y que para el que tiene sueldos muy altos, otros están haciendo base, o sea, están trabajando por dos duros, mientras que otros tienen unos sueldos muy altos. Y que se lo siguen subiendo. Entonces ellos siguen subiendo y los de los bajos siguen bajando, se quedan sin trabajo. Lo que hay que proponer entonces es un sueldo máximo. En cualquier año, un salario mínimo, hay que proponer un salario máximo. Sí. Lo que cuatro se lleven un pastón y 4 millones se lleven una mierda. Pues esto que ha empezado siendo una broma, nos hemos puesto serios y a mí me parece muy bien. Como presidentas podemos ir. Y aquí ha dejado su opinión y... Espero que a todos, que a vosotros dos que encontréis trabajo, que a ti te hagan directora. Con cartera, que es muy importante, yo sí, con cartera. Y a mí que me presidenta y directora. Muchas gracias por participar. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio y Alba. Estoy aquí con dos vecinos de Cercedilla, con Carlos y con Paula. Y le voy a hacer una preguntita. Una cosa. Vosotros habéis venido a votar porque estáis un poquito indignados, porque habéis venido con lo de la pelea, o estáis realmente asustados por cómo nos han dejado el país hecho unos zorros. Yo he venido a votar porque hay que votar, porque es algo que hubiéramos hecho, hubiéramos estado indignados o no. Entonces hemos venido indignados, sí, pero sí. No por eso. Ajá. ¿Por qué estáis indignados? ¿Por la situación del país? ¿La situación en que estamos? Claro, por el bipartidismo, porque está todo muy mal repartido y está la democracia pues un poquito por los suelos. Realmente tiene... Carlos tiene un asesor que se llama Luisa, y Luisa me ha dicho que ella no va a hablar, a no ser que se lo proponga y diga buenas noches o suerte, por ejemplo. Buenas noches, suerte y muchas gracias por participar. Estoy aquí con Carmen y le voy a hacer una preguntita. ¿Has venido a votar, si no la última persona, de las últimas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que tú no lo tenías claro hasta el último momento? Pues no lo tenía claro. ¿No tenías claro a quién votar o no tenías claro ni tan siquiera si votar? No, votar y no venir a votar. Sí. Entonces, hay una cosa, mira, tú has venido porque te han, los de la pelea te han motivado, los de la pelea, o estás indignada realmente, o viendo cómo está este país, que lo han dejado como unos zorros, has dicho, yo tengo que venir a ver si puedo cambiar esto. Pues a ver, yo lo que opino es que, bueno, soy una indignada, a mi parecer, y lo que opino es que hay que cambiar esto, pero... No sé si va a funcionar estas elecciones para algo. Una cosa, en estos momentos hay mucho paro. ¿Tu situación, estás estudiando o estás trabajando? Estudio. Estás estudiando. Pues entonces eres una afortunada, porque cuando hayas terminado los estudios veremos a ver qué oportunidades te ofrecen. Esperemos que alguna. Ajá. Yo te doy las gracias por haber querido participar con nosotros y te deseo que consigas trabajo en cuanto deje de estudiar. Muchas gracias. Dios te bendiga. Vale, venga, gracias, hasta luego. Hasta luego.
PSOE, PES... Vamos a ver, me encuentro con dos papeletas. Izquierda Unida. Izquierda Unida. Eso es. ¿Qué? 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 Eso es.